Gracias. Omar Brito, de Grupo Milenio Presente. Yo me regresaría un poco al tema de la elección de Argentina. Quisiera preguntarle qué se espera de ese gobierno, qué se puede esperar también de pues esa relación diplomática, sobre todo después de estos desencuentros que ha habido y que han sido públicos. Pues, ¿qué espera usted de ese gobierno? ¿Hay algún riesgo o ver algún riesgo de ruptura con el gobierno de Argentina, el próximo gobierno? Nosotros no vamos a romper relaciones con Argentina porque un país, una nación, no es solo su gobierno, es su pueblo, fundamentalmente. Y el pueblo de Argentina y el pueblo de México tienen lazos de amistad y de solidaridad en momentos muy difíciles, precisamente cuando la derecha se impuso hasta con el uso de las armas, militarizando Argentina. Muchos argentinos fueron protegidos en México, vivieron en nuestro país, muchos. Y tenemos con ellos y con todos los argentinos muy buena relación. Yo le agradezco a Maradona que el día que triunfó, él da una entrevista a favor de nosotros y a favor del movimiento progresista de América Latina. Y le agradezco mucho también al Papa Francisco. Además, dirigente religioso y también político, lo considero el dirigente político más importante del mundo, argentino. Entonces tenemos muy buenas relaciones con el pueblo de Argentina. Ya es público y notorio que nosotros no coincidimos con los que sostienen una política autoritaria, privatizadora, racista, clasista. No estamos de acuerdo con los gobiernos que favorecen a las minorías y le dan la espalda a la mayoría del pueblo. Entonces, eso está muy claro. Es como si estuviésemos a favor de Franco o de Pinochet, o para ser más preciso, de Videla. ¿Compararía a No, Javier Milei con ellos? no. ¿Entiende? Ese pensamiento, así lo he expresado. Y somos respetuosos del pueblo, de la decisión que tomaron, pero pintamos nuestra raya. No estamos de acuerdo con esa política, Ese tío. que es al mismo tiempo la política que hundió a Argentina recientemente.
la política del Fondo Monetario Internacional cuando a Macri, que era presidente, que me llama mucho la atención, por eso hablo de la hipocresía de la derecha, porque ayer Macri o antier estaba diciendo, no puede quedar impune lo que hicieron los actuales gobernantes, que llevaron a la quiebra a Argentina. Eso es lo que repruebo. Es el triunfo. Cuando él sabe perfectamente que para que lo reeligieran con el beneplácito del gobierno de Estados Unidos en ese entonces, se intervino desde la presidencia de Estados Unidos para que el Fondo Monetario Internacional le autorizara créditos excesivos al gobierno de Macri porque querían que se reeligiera, y les entregaron mucho más dinero del que tenían capacidad para pagar. Y ahora resulta de que él dice de que la culpa es de los que están actualmente en el gobierno. Entonces, el Fondo Monetario, que endeudó a Argentina, pues ahora tiene que ayudarles. A lo mejor ahora que está un simpatizante de ellos deciden cumplir con la responsabilidad que tienen en haber ocasionado la crisis argentina. Es muy interesante todo lo que está sucediendo. ¿En México dividió a la oposición? No la dividió. Pues al parecer están divididos en las opiniones sobre el triunfo. No. Quiero saber su opinión sobre eso. No. Yo vi. Bueno, primero, Fox, Calderón. Al frente, al parecer. No, yo no puedo mencionar. Yo no. Entonces es Calderón, Fox, Leo Zuckerman. Sí, pero también estaba contentísimo y tiene derecho, ¿no? Porque coincide con ese pensamiento, Ricardo Salinas Pliego, Claudio X González, vaya, o sea, ¿por qué? Porque el triunfo en Argentina significa que quieren acabar con la educación pública, significa que quieren acabar con la salud pública, así significa quitar todas las prestaciones a los trabajadores. Y quienes apoyan eso, pues así piensan. Ah, además,
quieren que se privatice la empresa petrolera de Argentina. ¿Quiénes piensan así? Pues Fox, Calderón, etcétera, etcétera. Entonces, es muy claro. Además, es un derecho que cada quien se manifieste con libertad. Lo que estaba mal antes era la hipocresía, el que se tuviese un discurso aparentemente moderado para quedar bien con todos, cuando en realidad se tenía una postura en favor de las minorías. Entonces ahora ya no hay eso. Y está muy bien. Mucho, muy bien. Imagínense si todos ellos, los que están ahora contentos con lo de Argentina, celebran la Revolución Mexicana, pues no. Porque ellos son realmente simpatizantes del porfiriato. No lo expresan así abiertamente porque simulaban y había mucha hipocresía. Ahora no. Ahora es fuera máscaras. Por eso es muy bueno el momento que estamos viviendo. Y nosotros vamos a continuar apoyando a nuestro pueblo, respetando a todos. Pero la función de un gobierno democrático es garantizar la felicidad del pueblo. Y ya no se debe de aceptar el que hablen de democracia cuando en realidad lo que impera o imperaba era una oligarquía con fachada de democracia. Lo mismo de Argentina. Es una minoría que tiene el control. Si se habla de democracia, sí. Nada más que qué democracia puede haber si el que va a gobernar ya está pensando en proteger solo a una minoría. Eso no es la democracia. La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Por eso son tiempos de definiciones. Vamos a mantener nosotros relaciones diplomáticas con las diferencias, como las tenemos pues con muchos países. No todos coincidimos, porque también la democracia es pluralidad, no es pensamiento único. Las dictaduras sí, es un solo pensamiento, una sola política vertical. La democracia es diálogo, es garantizar el derecho a disentir, y eso es lo que ejercemos en México.